Hola, en este video vamos a ver cómo está conformado un aula dentro de Brightspace. Una vez que ingresamos, lo primero que vamos a ver es la sección de noticias, que son información o avisos que ustedes van a poner a sus alumnos a lo largo del semestre. Después, del lado derecho, tenemos actualizaciones, que nos indica si es que tenemos tareas nuevas y pendientes por revisar. De igual manera, si tenemos exámenes o comentarios dentro de foro, nos avisa. Después, en la parte de abajo, tenemos la herramienta de calendario. Tenemos tareas, la cual es un listado que ustedes pueden hacer para sus alumnos. Y por último, tenemos Capture, que es una herramienta para poder realizar videos dentro de la plataforma. En la parte superior tenemos Editar curso, que nos lleva directamente a todas las herramientas que tiene la plataforma. Entonces, desde aquí las podemos consultar. Después tenemos Contenido, en donde tenemos nuestros módulos. Nuestros submódulos. Y los temas, que son los archivos que nosotros vamos a ir subiendo a nuestros alumnos. Después tenemos los accesos rápidos a las herramientas de comunicación. Entonces, desde aquí podemos generar una noticia, podemos crear foros, una encuesta, podemos consultar el listado de nuestros alumnos, podemos enviar un correo, crear grupos, o en este caso, si quisiéramos, podríamos utilizar la herramienta de Virtual Classroom. Después tenemos los accesos rápidos a evaluación, en donde encontramos calificaciones que nos lleva directamente a el listado de mis alumnos, y si yo ya tengo creados las categorías y elementos, los voy a poder revisar, y de igual manera en administrar calificaciones puedo crear lo que les decía, categorías y elementos. Después tenemos actividades que nos lleva a crear estos espacios de entrega en donde los alumnos nos van a poder enviar sus tareas o archivos. Tenemos el acceso a los cuestionarios por si quisiéramos hacer algún tipo de evaluación. Después tenemos autoevaluaciones. Tenemos progreso de la clase, el cual por alumno nos va a ir indicando cuántas veces ha ingresado a la plataforma, cuál es su historial, digamos, dentro de Brightspace. Si nosotros ya tenemos calificados actividades, de igual manera no lo muestra, etc. Entonces, esto es un resumen de todo lo que los alumnos van haciendo dentro de la plataforma y de igual manera el registro de sus calificaciones. Después tenemos la sección de premios, que son reconocimientos que ustedes pueden enviar a sus alumnos y ustedes deciden si estos reconocimientos tienen algún valor en décimas, por ejemplo, dentro del promedio final, o si solamente es un reconocimiento. Después tenemos Urkund, que es la herramienta antiplagio con el que cuenta la plataforma. Entonces, si yo quisiera ver si hay alguna tarea que está plagiada, me aparecería el listado, si es que ya las tengo creadas, de todas las carpetas, y lo único que tendríamos que hacer es activar las opciones y posteriormente consultar los resultados de cada una de ellas. Esto me lo da por alumno. Y por último tenemos un acceso rápido a la carpeta electrónica, en donde los alumnos pueden ir subiendo sus evidencias de aprendizaje o sus trabajos más relevantes. Entonces, estos serían los accesos rápidos. Y en la parte superior, una función muy importante de Brightspace es que si damos clic a nuestro nombre, siempre voy a tener la opción de ver como student, lo que me ayuda sobre todo al momento de estar generando contenido para cerciorarme si mis alumnos están viendo la información que estoy publicando o simplemente ver cómo ellos están recibiendo la información que yo estoy subiendo. No olviden que para poder seguir editando, damos clic, damos en su nombre y quitamos la opción de visualizando como student y entonces regresamos al modo profesor. Entonces, este es grosso modo cómo se organiza y cómo se conforma un curso dentro de Brightspace.